Aprovechado aniversarios ah, <laughs> ah, usted, ah. Ah. <laughs> aprovechado aniversarios y conmemoraciones para viajar con su avioneta a lugares en los que se puede homenajear a españoles. Por ejemplo, ha entregado una bandera española en Samarcanda, ha estado en Tierra de Fuego recordando cómo se abandonó allí a unos españoles. ¿Cómo se, se combina esa actitud, que en realidad es de un, de un patriota, de alguien que quiere mucho a su patria, con un secretario general? ¿Qué dice ese concepto del que antes hablaba de una nación de naciones culturales y con un partido socialista en Cataluña que coquetea con el nacionalismo. Bueno, yo yo creo que por los que los que me conocéis sabéis que yo creo que decir que España es una nación de naciones es un error histórico. Eh, Se puede matizar culturales. Eh, yo creo que la única un nación. Error peor. Eh, un amigo mío, bueno, un amigo mío, generalmente lo digo yo. Pero un amigo mío dice imperialmente, España es una nación de naciones, como bien lo demuestra la existencia de México, de Perú, de Ecuador, eh, que han sido, junto con el mestizaje eh, de los, de los eh, americanos que vivían en, en América, pues eh, hemos dado a luz, o España ha dado a luz, un imperio para bien y para mal. No entro si para bien o para mal, para bien y para mal. Pero discutir que España es una nación es una estupidez histórica. Discutir que la nación que hay en España es la única nación que existe en España es una pérdida de tiempo. Los españoles estamos acostumbrados a perder el tiempo a lo largo de nuestra historia. Y cada vez que perdemos, como le dije una vez en una televisión a Tardá, en España, le dije, en es, algo así, no, no quiero faltar a la verdad, pero en España hay dos cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra historia mal. Uno de ellos es perder el tiempo y otra de ellas es la frivolidad. Usted tiene las dos cosas. La frivolidad de hablar de secesión, la frivolidad de hablar de pérdida de derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, la frivolidad del de derecho a decidir, el derecho a decidir lo el tiene el PSOE que tener. Se en, el derecho cuando a decidir. el PSOE diga que, por supuesto, que nosotros no estamos de acuerdo con el derecho a la secesión, nadie le pregunta a una pierna si quiere ser amputada. Se le pregunta al resto del cuerpo si hay necesidad, pero no se le pregunta a una parte. Esto es muy importante. Yo creo que el nacionalismo catalán tiene una incultura democrática tan profunda, el nacionalismo catalán, que viene a ser hijo en una buena parte de la burguesía catalana, una, y que el PSC, evidentemente, donde tengo grandes amigos, no ha servido de dique histórico. Cataluña es más que una nación.